regresamos con las noticias. Dani, bueno, este es un nuevo año, por ende hay nuevas tendencias y el 2020 se viene cargado de modas. Pero hay modas que se repiten año tras año tras año, como los colores neón, los puntos. ¿Y qué otras tendencias crees tú que van a continuar este año? Yo creo que este 2020 también va a tener mucha tendencia el cuero, los boleros, los colores neón, como lo dijiste, porque por ahí he visto varias gente que ya ha empezado a utilizarlos. Cordial saludo. Llega 2020 y con este nuevo año llegan nuevas tendencias. Hoy les traemos una pequeña guía de cuáles son las que ustedes tienen que usar, cómo llevarlas además, para que las tengan muy presentes para este primer semestre de 2020. Puntos, boleros, cueros de colores y bralets son solo algunas de estas tendencias. Bueno, y aquí tenemos un look total, un look completo en amarillo quemado. Este color lo van a ver todo el año en todas las prendas. Si ustedes nos animan a usar a juego, por ejemplo, un sastre o una sudadera, como es el caso de lo que tengo puesto, lo pueden combinar con diferentes colores neutros, como en este caso lo están viendo ustedes con gris, pero también lo pueden usar con azul oscuro, lo pueden usar con negro y se les va a ver increíble. Así que ténganlo en cuenta, porque además es un color que le favorece a todos los tipos de piel. Otra de las tendencias que nos trae este 2020 es la de los metalizados. El dorado y el plateado van a encontrarlos presentes en todo. Ustedes pueden llevarlo en detalles pequeños como en los tenis o en el hilo brillante de un saco, o ya pueden irse por un vestido completo en dorado o en plateado. ¿Cómo usarlos? Combinados con colores neutros. Acá tenemos, pues obviamente, con el negro que le ayuda a generar un equilibrio, pero también quería mostrarles la silueta de este pantalón que es ancha, porque traemos algo de inspiración de los años 60 y 70. Por eso vemos justamente estas botas anchas y algo de bota campana. Más allá de si le gustan los colores neón o los detalles de malla en la ropa, lo importante es que se ponga con lo que usted se sienta a gusto.